El señor Thomas Alexander Welly nació el 5 de octubre de 1823. Se fue a California durante la fiebre del oro y abrió su negocio, con el que tuvo éxito. Pero este se desvaneció cuando su maderera se consumió en un misterioso incendio, se cree que provocado en 1851. Se le aconsejó que fuera a San Diego, por lo que él y Louis Franklin, su socio, navegaron allí ese mismo año y abrieron una tienda llamada Tienda California. Welly fue uno de los primeros colonos en arribar a San Diego. Estudió español para poder comerciar con los nativos de Cumeyay, y al año siguiente, Franklin le vendió a Welly su parte y este tuvo una sucesión de otros socios. En 1853, Welly se casó con Ana Eloise Delaunay en Nueva York. Ana nació el 31 de marzo de 1832 en la ciudad de Nueva York, en el seno de una familia francesa. Junto a Thomas tuvieron 6 hijos: Francis Hinton, Thomas Jr., Ana Amelia, George High Ringgold, Violet Eloise y Corinne Lillian. Durante el periodo comprendido entre 1858 y 1859, Welly fue nombrado presidente de la Junta de Fideicomisarios de la ciudad de San Diego. Welly era un Whig, aunque el cargo era oficialmente no partidista. Un año antes, en 1857, Thomas Welly construyó una casa en San Diego, en el área ahora conocida como Old Town. Fue la primera casa de ladrillos de 2 pisos al sur de California. Los ladrillos se hicieron en el horno de Welly en Old Town, y las paredes se terminaron con yeso hecho de conchas marinas molidas. El ala de un piso sirvió como Palacio de Justicia del Condado de 1869 a 1870. Las alas de arriba se utilizaron como el primer teatro comercial de San Diego y las salas de reuniones para la Junta de Supervisores del Condado y almacenamiento de registros. En 1858 falleció su hijo Thomas Jr., y esto fue motivo para que los Welly emigraran a San Francisco. 10 años más tarde, regresaron a su casa en San Diego por motivos laborales. La familia Welly vivió en la casa de tanto en tanto hasta 1885, cuando se mudaron a una nueva vivienda en Newtown de San Diego. El 19 de agosto de 1885, la hija Violet Eloise, quien se había casado con George Thomas Bertolacci, se quitó la vida por un disparo autoinfligido en la casa familiar de San Diego. Violet atravesaba una profunda depresión, producto de la mala relación con George y su posterior divorcio. Thomas Welly murió en su casa de San Diego el 14 de diciembre de 1890. En 1905, la hija Ana Amelia falleció repentinamente. Esto llevó a los integrantes de la familia a volver a mudarse, por lo que la casa quedó vacía y comenzó a deteriorarse. En 1909, el hijo mayor, Francis, decide restaurar la casa familiar en San Diego para convertirla en atracción turística. El 24 de febrero de 1913, su madre, Ana, también fallece en la casa. Un año después, muere Francis. En 1928, George. Y finalmente, en 1953, fallece Corinne Lillian, la última integrante de la familia. Todos están enterrados en el cementerio Mount Hope.
Durante un siglo aproximadamente, los Welly habitaron la casa en San Diego, padeciendo numerosas catástrofes y muertes. Actualmente, Welly House es un museo. Y como imaginarán, quien visita Welly House cuenta que está embrujada. Dado los sucesos paranormales comunes en la casa y la cantidad de avistamientos, ha sido el tema de muchos programas de televisión. Entre esos avistamientos podemos encontrar a James Robinson, apodado Yankee Jim, un temido ladrón que fue sentenciado a la horca en 1852 en la propiedad donde luego fue construida la casa. Este habría robado un bote y de esa manera se presenta a la gente, remando. Durante la década del 60, una psíquica, Sybil Leek, visitó la casa y dijo que había sentido la presencia de una niña llamada Marion. Conjeturas han llevado a pensar que puede ser la nieta de Thomas Welly, quien se intoxicó accidentalmente con veneno para hormigas. Una mujer sin nombre, de tez oscura, con un vestido estampado, una gorra sobre su cabello negro y aretes dorados, también fue vista en la habitación de arriba. Por supuesto, se dice que el señor y la señora Welly y su bebé rondan la casa. Los invitados informaron haber olido el elegante perfume con aroma a lavanda de la señora Welly o el humo del cigarrillo del señor Welly. Otros la vieron meciéndose en su silla o tocando el piano. A menudo se siente que una mujer joven permanece en el segundo piso de la casa y muchos perciben un sentimiento de profundo dolor en esa parte. Se cree que es la hija de los Welly, Violet, quien se suicidó allí. Por esta cantidad de presencias y documentada actividad paranormal, se ha ganado el mote de la casa más embrujada de los Estados Unidos. Y además de los espíritus, los objetos, incluida una cuchilla de cocina, se mueven inexplicablemente por la casa. Se aparezcan o no los miembros de la familia, Welly House es un museo digno de visitar, sin temor y abiertos a empaparse de un poco de historia. Thank you.